Pues la idea es un poco de... surgió por iniciativa de mi hijo, que era un proyecto que siempre habíamos tenido en mente, el hacer un Belén gigante. Y a raíz de que la Asociación de Empresarios Valmiñor firmó un convenio con el Centro Juan María, pues nos pareció una muy buena ocasión para plantearle el reto a los alumnos del centro. Y bueno, pues el resultado lo veis ahí, 2 meses de trabajo, donde se refleja la Bahía de Bayona y parte de Gondomar y de Nigrán, y con la particularidad de que el nacimiento, el niño Jesús, nace en el interior de nuestras instalaciones. Esa es un poco la concesión a nuestro 50 aniversario. Después los reyes llegan en la carabela. No llegan en camello, pero quienes los traen hasta el pueblo es la carabela. Y tiene un montón de detalles y un montón de guiños a aspectos claves y a cosas muy representativas del Valmiñor. La verdad que el proyecto, ya no solamente por la parte humana, que es algo fantástico, el resultado de lo que es de la labor de los alumnos es, vamos, increíble. Hemos hecho este proyecto, que era un Belén que cogía toda la zona de la Bahía de Bayona y parte de lo que es el Valmiñor, Gondomar, Nigrán, un poco representativo. Entonces, esto es un trabajo hecho por ellos, de manera que un grupo trabajaba desde el centro y nosotros aquí teníamos un grupo de batalla, como digo yo, en el que venía por la mañana un grupo y luego otro, siempre chicos distintos, y pedíamos lo que necesitábamos a los del centro, y aquí íbamos trabajando y componiendo lo que es el Belén. Entonces, empezamos desde lo que es el parador de Bayona, todo claro, con figuras, como se han dicho, de Playmobil. Entonces, el parador de Bayona, que era el castillo parador. Entonces cogía todo lo que es el castillo, que está hecho con los muros con Porispan. Y todo es muy original porque, aparte de que está hecho por ellos, y tienen material reciclable, casi todo. Entonces es hecho con material reciclable, y tiene, por ejemplo, los portales son con pajitas, hecho de pajitas. Tenemos el palco de música, que está hecho con la base son las cajitas de quesitos. Bueno, tenemos el arco de Bayona, todas las playas, y por ejemplo, ahí al fondo se ve la Virgen de la Roca. La Virgen de la Roca, tenemos las casitas que la han hecho con los palitos, los cristales, con unos palitos de café. Las rotondas también son las bases de quesitos, con las cápsulas de café haciendo los focos. La pinta donde saldrán los reyes, que vienen en camello. Y claro, lo principal sería la gasolinera, que está lo que es el Belén. Que bueno, con todo lo que corresponde a la gasolinera, el centro de lavado, que sería un poco lo de los caballos y demás, y el taller también de multimarca. Después tenemos Belesar, todas estas casitas las han hecho el taller de Avi. Luego lo que son los árboles, que son hortensias pintadas, está hecho por el taller de jardinería. Y luego tenemos centro de día, por ejemplo, que ha hecho muchísimas cosas, como son los pantalanes, el faro, o sea, muchas cosas que hay, ¿no? Muchas cosas, la mayoría están hechas con Porispan. Y luego, lo curioso de esto, no solo es lo que ellos han realizado, sino las ideas que han aportado, que es lo que en realidad resulta un poco emocionante también, ¿no? El hecho, por ejemplo, la carretera, que está hecha de papel de lija pintada, fue idea de uno de los chicos. Los pantalones, que están de madera, son palitos de helado, también fue idea de ellos. El colocar el helicóptero, uno tuvo que ponerlo, buscó a la policía, lo puso dentro. Entonces, así fueron montando las cosas, ¿no? La iglesia, por ejemplo. Dijeron, bueno, hay un cura, habrá que poner el novio, ahora buscar a la novia. Tienen la novia allí todo montado. En Ramallosa, por ejemplo, en lo que es el puente, está la mujer que quiere quedarse embarazada, que lleva las flores, según la tradición. Después, bueno, tenemos la rotonda de Bayona, el crucero de Mañufe, las casitas que son de Vilaza, la iglesia de Gondomar,
y después allá al fondo quisieron poner, por supuesto, nuestro centro. Que se pusieron, se explayaron bien con el centro, ¿no? Con la furgoneta nuestra, que bueno, era inevitable que había que ponerla, ¿no? Y el tranvía de Vigo-Bayona, que es muy representativo. Digamos que hay ciertas cosillas que algunos se empeñaron que eso tenía que ir sí o sí, ¿no? Las barandillas, por ejemplo, son muy significativas porque están hechas de porispán, con pintadas alguna de gris y rebozadas en arena, ¿no? Que eso disfrutamos mucho haciéndolo. Aquella barandilla, por ejemplo, es que Bayona tiene muchas barandillas distintas, una barandilla que es con puntas, en puntas, y se hizo lo que es la barandilla. Después, bueno, aquí tenemos Playa América, con los chales de Playa América, Monteferro, aquí está el Faro de San Juan, con Neptuno, todo figuras de Playmobil, por supuesto. Y luego tenemos, bueno, aquí es el Arca de Noé, y bueno, Monte Figueredo, ya sería el puerto, y bueno, todo más o menos así. Ah, después tenemos aquí el Club de Yates, que están los veleros donde ellos hacen un curso de vela, hacen las prácticas, el 5 y 6, falta el 3, sí, los Fígaros, y bueno, la Doca, y el Club de Yates, que está hecho por Educación, Educación, está genial. Y bueno, más o menos eso es un poco así, a grosso modo, de lo que han hecho ellos. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, muy agradable, y la verdad es que, aparte, les ayudó a conocer la zona, a ellos y a nosotros, porque yo había cosas que no me había fijado, sinceramente, y nos ayudó muchísimo en todo eso. Y un trabajo en equipo, muy bien hecho, con mucha ilusión y muy motivados, que es lo que nos interesa a nosotros, y poderlos del centro que salgan al exterior, eso fue lo principal. Pues un poco unido a la exposición del Belén y la muestra del trabajo de los alumnos, lo que se organiza también es una recogida de juguetes, una recogida solidaria de juguetes, que después se van a entregar a los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos del Valmiñor, y ellos se van a encargar de repartirlos. Los alumnos además tienen un puesto de venta de los trabajos que ellos hacen en el colegio, de artesanía y de regalos, que bueno, en el horario en el que esté el Belén abierto, pues nada, la gente va a poder comprarlos. En principio la previsión es que el Belén esté abierto de 10 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 3:30 a 8. Pero eso va también un poco a depender de la disponibilidad que tengan las familias de los chicos del centro, y bueno, y de la colaboración que puedan tener para tener el local abierto. Pero bueno, en principio la previsión que hay es esa, porque además ellos empiezan las vacaciones de Navidad y tal vez dispongan de más tiempo para estar al cargo de su proyecto. Es una oportunidad para ver cómo trabajan los alumnos y las personas que están en este centro Juan María, que del que ya tenemos referencia, que fue premiada hace unos años por la Diputación de Pontevedra y también por el Concello de Nigrán, y que vemos que con la ayuda de sus profesores, de los monitores, pues pusieron en marcha un Belén muy interesante, porque recoge lugares y edificios del Valmiñor, y que desde el punto de vista nuestro, pues lógicamente nos llena de satisfacción que haya una reproducción muy fidedigna de lo que es la Bahía de Bayona y las instalaciones portuarias. Entonces esa circunstancia, pues lógicamente hacía inexcusable la presencia aquí. Cierto es que tiene siempre la contrapartida de que al parecer nos planteaban algún tipo de dragado aquí en el Belén, porque la carabela pinta pues está varada. Entonces, bueno, Puertos de Galicia tratará de acometer algún dragado y alguna actuación de mejora de las instalaciones. Estuve también pendiente que estuviera el guardamuelles cumpliendo con su cometido. Pero en todo caso, enhorabuena al Centro Juan María, a las personas que desarrollan, a los padres, al equipo docente que desarrolla esta labor tan importante,
y es también un ejemplo de integración, de contribuir a la integración de las personas que allí están, bueno, pues están trabajando, están formando, se están recibiendo enseñanza. Y desde luego, pues encantado de estar aquí y compartir, después de la invitación del alcalde, este hecho. Bueno, pues nada, estamos aquí en la gasolinera con esta feliz iniciativa de Juan María y de la propia gasolinera con este magnífico Belén miñorano, además, que desarrolla y lo que es nuestro querido Valmiñor con todas las edificaciones, medio ambiente. La verdad es que es una iniciativa preciosa que queremos que se consolide y que en los próximos años el Centro Juan María pues siga creciendo este Belén. Y como digo, pues muestra la gran actividad que están desarrollando desde hace ya muchos años el Centro Juan María. Por eso, felicidades y feliz Navidad para todos.